siendo las 10 de la mañana del día sábado 19 de febrero, me decidí a partir hacia el paso a nivel Belgrano de la ciudad de Bransen. Fui tranquilo, en bicicleta, tenía tiempo. Luego de 2 minutos de esperar en las vías al tren 804, avisan por radio al guardabarrera que se encontraba a mi lado y el cual estábamos charlando, que el tren no pasaría. ¿Por qué no pasaría? Debido a una colisión con un camión en el kilómetro 68 de la traza de la vía Mar del Plata. Hacia allí me dirigí. Un paso a nivel sin barreras, solo con la cruz de San Andrés, en una zona rural a unos 4 kilómetros de la estación. Un lugar donde han ocurrido infinidad de accidentes, y algunos de ellos fatales, y donde se precisan, a mi entender y de manera urgente, barreras. Este paso a nivel conecta los campos con la feria donde se remata la hacienda y es la salida del feedlot que se encuentra en una esquina. Por esa razón debe ser mucho más seguro. Además, pegado a la vía descendente se encuentra la ruta provincial número 29, donde también ingresan muchísimos autos en ambos sentidos. Este hecho no tuvo heridos, solo daños en la locomotora y también en el camión. Se acercó al lugar maquinaria para liberar las vías luego del accidente, ya que la carga que transportaba este vehículo quedó esparcida debido al impacto. Además de la maquinaria para liberar las vías, la locomotora GT22 A917 se acercó para mover la formación, pero tuvo que retirarse debido a no tener paragolpes la A909 para acoplarse exitosamente. El tránsito ferroviario, por cuestiones obvias, se vio demorado, siendo desviado el tren 304 en la estación Altamirano por vía contraria y el 303 desviado a la espera en Alejandro Cor. El ramal a Chascomús retomó servicio con demoras luego de las 15 horas. Por la noche, la GT22 A909 fue retirada junto a la A900 y la A917 se hizo cargo del resto de los servicios locales a la ciudad de Chascomús. A modo de conclusión, decir simplemente que este accidente, como tantos otros, pudo haberse evitado, que se necesitan barreras urgentes y un poco más de conciencia al cruzar los pasos a nivel. Ahora los dejo con la pasada del tren 303 con destino Mar del Plata. Obviamente el 304 y este que acabo de mencionar pasaron con más de una hora de atraso. Y además los dejo con las maniobras realizadas por la A909 y la A900 antes de partir hacia Escalada, seguramente. Nos vemos en el próximo video.
igual todavía no la sufrí tanto porque yo recién arranco ahora segundo año. Y en mi primer año fue todo virtual, así que. Claro, no fui. ¿Salen ahora, che?